Ayuda, por favor. Los Skibidi Toilets nos están invadiendo. And his name is John C. Entonces, la forma perfecta del cubo es... Ah. Ya, cube divertido. Hey, cube, miras tu onto. Tienes una tara de tu mira. El empollón de la clase otra vez estudiando. Seguramente ese niwato no para de estudiar ni en su propia casa. Ya, eso es de perdedores. Vamos a ir a tocarle un poco los huevitos de pastúa. Entonces el resultado final sería... Wow, veamos, cube strips. Hey, dame eso por favor. Yo no te he dado el permiso para que lo veas. Hola, mío empollón. Oh, y esta mochila. ¿Puedo verlo, cube, acá adentro? No. Bueno, me da igual, voy a mirar. ¿Pero eres sordo o qué? So. Oh, mira esto, interesante. No toques eso. Ay, cue miedo, no me hagas reír. Ey, ¿qué pasa, compadre? ¿Estás listo para el combate final? Siempre listo, señor. Así se habla, campeón, nos vemos allá. Pero que cae aquí. ¿Por dónde íbamos? Era una bromita, fue de chill. Cuando tu primo va a tu casa... ¡Guau! Hijo, te tengo que decir una cosa. ¿Qué cosa me tienes que decir, mami? Tu primo viene hoy a casa, hijito. Sé que es un poco pesadito, pero intenta llevarte bien con él. Pero mami, usted ya sabe cómo me llevo con él. Ven, hijito, yo sé que tú puedes. Bueno, ok, mami. Ay, hijito, muchas gracias. Bueno, me voy a preparar la comida. Seguramente será mi primito molestando con la puerta. Se puede saber por qué nadie me abre la puerta. Ayuda, pero será mi primo un... Bestia, ¿qué manera de entrar son esas? Ya, no puso pared. Bueno, primito, ponme la PlayStation 4, ahora, y rápido, que no tengo paciencia. Pero a ver, primito, ¿tú te crees que esa es la manera de entrar a una casa? Y aún así tienes la cara de decir que quieres la PlayStation 4. ¿Todo bien por acá? Mi primo... Gracias, señora, por invitarme a su querida morada, le agradezco de todo corazón el gesto. Ay, qué educado. Que tú, será mejor que me des todos los diamantes que tengas, o si no, te enviaré al lobby. ¿A su máquina? Lo siento, pero no me quedan más diamantes, por eso me estaba crafteando esta espada de madera. No te creo, pero al menos tienes que saber dónde cae una cueva que tenga diamantes. Sí lo sé, pero primero suéltame por favor. Ok, pero que ni se te ocurra tatuarme. Bueno, los voy a traer ahora mismo. Alto aquí, y somos cuevas a volver. Te puedo dar este regalo que me dio mi jefa. Es un buen trato, ahora, vete a buscar los diamantes inmediatamente, Euslavo. Bueno, a mí me da igual lo que me diga ese perdedor, yo abriré este regalo, que se fastidie. Ya. La curiosidad mató al perro. Hola, chiquitines, mirad lo que os he comprado, unos ricos helados, son solo para ustedes, pero por favor cómanselo rápido, yo me voy al baño. Qué jugoso y cremoso helado, me lo comeré de un pispas. Niños, ¿de dónde sacaron esos helados? Señor, ¿usted quién es? Soy el vendedor de comidas chamaco. ¿A su máquina? Pues estos helados jugosos y cremosos nos los dio nuestra tía. Ok, gracias, ¿y dónde está? Está por allá, se fue al baño. Muchas gracias, chamaco, que disfrutéis de vuestros helados. Jajaja, Karen, lo has vuelto a hacer, toma, helados gratis. ¿Helados gratis? Sí, claro, le tiene que dar vergüenza, señora. ¿A quién eres? No sé de qué me hablas, creo que te confundes de persona, loquito. Venga, señora, págueme, el negocio es de mi mejor amiga, y para nada le gusta cuando la quieren estafar. Dile a tu amiga que me vale un comino, yo ya te pagué, y no te voy a pagar otra vez, ahora fuera de mi vista. Ay, Karen, ya eres una experta en esto. Madre mía, sí que eres molesto. Qué rico helado. No te muevas, mi compadre, te tengo que hacer una pregunta muy rapidita, ¿te gustan los Doritos? Comenta rápido, y no te preocupes que yo te leo y le doy un corazoncito, y si te gustan los Doritos, quédate a oír unos segundos esta historia, yo mientras me voy a ir a leer tu comentario.
Ya, vamos a hacerle una bromita a mi primito. Le voy a dar estos doritos pasados. Ya. Cue doritos más buenos. Cue mal cue estos doritos solo sean míos y nadie más pueda saborearlos. Hey primito, ¿quieres unos deliciosos e exquisitos doritos? Venga, agarre sin miedo. Gracias por la oferta, pero estoy lleno, lo siento. Tranquilo, tranquilidad, relájate, relajación. Hey primito, ¿y si solo te tomes un cuerito dorito? Venga, ¿por qué no? Y, se me ha caído. Basta de tonterías, os coméis uno la mitad, y otro la mitad, y comeros todo que esto cuesta dinero. Hey tú, ¿estarías interesado en una consola camarada, específicamente en una 3DS mi compadre? A su máquina, pero primero déjame verla. Ok toma, pero tomo me la robes, te gustaré hasta que te encuentre, y verás de lo que soy zapas. A su máquina, ok. Veamos, se ve que está bien cuidado, también los joysticks funcionan sin problema, la pintura está como nueva, y parece que carga bien los juegos. ¿Y por qué la vendes pana? Porque me quiero comprar un juego de PlayStation 4 y vale eso. Buah, no sé yo si comprarla. Venga camarada, es una 3DS. Venga, me has convencido. Espera un momento, por favor. Toma. Muchas gracias. Toma, gracias eso tío. Que disfrute de la consola. Adiós. Al día siguiente, por pura casualidad. Espero que Messi gane este partido. Mientras espero me pondré a jugar en esta Nintendo 3DS. Mami, ven. ¿Qué pasa, hijito? Dame esa Nintendo robada. No es mía, me la vendió él. Ese es mi hijo. Mamá, te tengo que decir algo muy importante. Madre mía, mi angelito, todo está bien. Cómprame Robux. En serio, preciosura, ¿qué te he dicho sobre eso? Tengo mis motivos, madre, ahora te explico. Porque si no me compras Robux, no tendré ropa bonita en los juegos. Y si no tengo ropa bonita en los juegos, las personas se burlarán de mí. Y si se burlan de mí, voy a estar triste. Y si estoy triste, no me voy a poder concentrar en las clases. Y si no me concentro, no voy a poder apuntar nada. Y si no apunto nada, no voy a poder estudiar. Y si no estudio, voy a reprobar el anillo. Y si repito, no me voy a poder graduarme en la universidad. Y si no me graduo en la universidad, no voy a poder trabajar. Y sin trabajo, no voy a tener dinero. Y sin dinero, me voy a quedar casi. Están los 50 en tu taza. Me cachis, angelito. Tienes toda la razón. Venga, vamos. Hay que solucionarlo. Bien, ha funcionado. Mi jefa me va a comprar Robu. Y ella, nos vamos a la tienda. Mira, angelito, cuando limpies toda la casa a fondo, te pagaré para que tengas tu Robux y problema solucionado. Toma. Robu. Madre mía, qué calor. Venga, chicos, ir a comprar una botella de agua a vuestra tía. Venga, chicos, que el bus se va en 5 minutos. Señora, sí, señora. Volveremos antes de que digas agua. Agua. No te ilusiones, mami, y dame dinero para el agua. Gracias, ahora, adiós, master. Venga, chico, adivina dónde está la bolita, sé que tú puedes. Está en medio, señor. Veamos tu elección. Eres buenísimo en este juego, en la siguiente apuesta si verás que ganas, te pago el doble. Yo apuesto un pavo, a mí nadie me gana. Esa actitud me gusta, que sean atrevidos. Ves aquí esta, suerte suerte, no dejes de mirarla, y ahora dime dónde está. Está en medio primito. Está en el centro señor. Muy mala elección muchachos, yo gano. Menuda trampa, tramposo. Jaja, no llores perdedor. Como cue perdedor, el único cue puede decir perdedor soy yo, ven y pata cue te reviento. Jaja, no me hagas reír. Eso no es un juego, es una estafa, que no te engañen. Espera mi compadre, antes de que te vayas te necesito hacer una pregunta, ¿te gustan los helados? Dime por los comentarios que yo te leo y te doy corazón, y si te gustan, quédate un momentito a oír esta historia. ¿Qué tal Juancho? ¿Qué calor hace, no? ¿Quieres que vayamos a por un helado? Venga por cueno. Perdone, ¿nos daría un helado? Por supuesto, tomar, que lo disfrutéis, por cierto, qué buen clima hace hoy, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está fresquito, no? Madre mía, menudo calor cate, que no se puede ni caminar. Hey tío, levántate, aquí están los perdedores, comiéndose unos buenos helados, se los podríamos quitar. Ok, vamos. Hey niatos, darnos esos helados, ya muchas gracias. Oye, pero son nuestros helados, dárnoslo. Si tanto lo quieres, toma. Ya. Con mi amigo no te metes. Ay, que miedo, ya, no me cagas reír. Me cachis, me han derrumbado, venga mi pana, que solo nos queda uno, y quiero el paraguas de esta temporada. Venga rápido, la unión hace la fuerza.
Sí, claro, y no, no te voy a revivir. Caramba, ¿y ahora qué te hice? Cue patan, no me quisiste dar la estopeta dorada. Ahora voy a ir al cue temo e irás para conseguir la estopeta. Y también tú no vas a tener el paraguas de la temporada. Y lo mejor es cue yo sí, ya. Venga, mi compadre, si quieres te la doy. Lo importante es que consigamos esta victoria. Mira, si cue eres pesado, cuando te vas a morir, noob. Muérete de una vez para tener todas tus cosas. Cue esta victoria solo mía, mía. Al fin, venga, vamos a por una victoria aplastante, y también le voy a trolear, pero antes me beberé esta poción. Hola, mi pana, ¿quién crees que sea el bueno en esta historia, el niño con derecho, o el primo con derecho? Te leo por los comentarios. Tía, te falta mucho. Sí, sobrino, es que hablar con el seguro es un rollo, ¿por qué necesitas? Pues por qué va a ser, tengo hambre, tengo mucha hambre. No te preocupes, sobrino, toma, ve a comprar algo al kiosco, y compra algo también para tu primo. Un ratito después. Ya estoy aquí. Olé, ¿y qué me has traído? Doritos. ¿What? Sí, claro, déjate de bromas y por favor dame el mío. Es este, digamos que te voy a compartir. ¿Cómo que compartir? Pero si mamá te dio plata para comprar dos. Sí, pero me compré un spinner para mí. A ver, dime, ¿quiere o no? A mí me da igual. Ah, no, este dorito es para mí, tú quédate con tu spinner. Dame mis doritos. Wow, ¿todo bien por acá? El primo no me ha dado lo que era para mí, compró un dorito y un spinner, y el dorito se lo estaba comiendo. Muy mal. Ya, dejaré una broma con esta salsa picante. Eso te pasa por no quererme dar tus doritos, primo perdedor. Ya. Ya estoy aquí, primito. Te he traído algo muy bueno, un kebab. A su máquina, qué rico, pero como a usted nomás, que yo no quiero gracias. Espera, Tomo, tú no te lo das a Tomer, si yo te lo traje específicamente para ti. De verdad, gracias, primito, pero no quiero, no me gusta comerlo frío. Mi primito no se quiere comer este rico kebab. Que le trae exclusiva y cariñosamente para él. ¿Cómo te atreves, hijito? Él te lo trajo exclusiva y cariñosamente ese kebab. No sea un desagradecido y comparta el kebab con su primito, hijito. Pero tía, yo no quiero kebab. Me cachis en la mar salada. No empeces tú también. O si no, solucionamos esto con la chancla 3000. Bueno, vale, ya nos lo comemos. Bueno, primito, nos los comemos. En una, en dos y en tres. Ay, güerito kebab, espera un momento. Cero de batería.